El debut de las diferentes competiciones a nivel territorial no podía haber sido más electrizante para la mayoría de los equipos de fútbol base de San Roque. Aunque solo se llevan disputadas dos jornadas hasta la fecha en segunda y en tercera andaluza, los sanroqueños copan ya los primeros puestos. El nuevo curso que se presenta vibrante. En la Liga de Juveniles de Segunda Andaluza se ha puesto en juego este fin de semana la jornada número 2. Victoria en casa del Club Deportivo San Roque por 5-1 en esta segunda cita con el calendario que estuvo marcada por los goles anotados por David Borrego, Sergio Rodríguez, Pablo Sánchez y también el doblete de Francisco Paredes. Los sanroqueños ya disfrutan de sus tres primeros puntos de la temporada que los coloca de momento en la séptima posición. En Tercera Andaluza Juvenil, el San Bernardo y el San Roque han vencido en sus compromisos en los que han ejercido además de visitantes. 2-2 para ambas escuadras que lo sitúan primero y segundo respectivamente en la tabla. Por un lado, solvente 3-6, el Sanber ante el Novo Chiclana, mientras que el San Roque se trajo a casa los tres puntos en juego tras ganar 1-2 en Jimena. Tras vencer en el primer partido del curso, en la competición de tercera andaluza cadete en el grupo tercero, el Guadiaro volvió a ganar 7-3 en el Municipal La Unión en el derbi local ante la agrupación deportiva Taraguilla. Por otro lado, el Club Deportivo San Roque hizo un buen papel en casa, ganando 3-1 a la Peña Madridista Linense A. Por su parte, buena imagen del San Bernardo, eso sí, pese a caer en el Alberto Umbría, en su feudo 1-8 ante el Athletic Club Jimena. En segunda andaluza infantil, papel estelar de los equipos del municipio sanroqueño, espectacular victoria a domicilio del San Roque frente al Barón Linense 1-4. Triunfo de la agrupación deportiva Taraguilla en el Hermanos García Mota ante el San José Obrero por 6-0. De este modo, tras la celebración de la segunda jornada del campeonato, la agrupación deportiva Taraguilla, Club Deportivo Olímpico y Club Deportivo San Roque y San Fernando Isleño, también con el Estrella Portuense, se reparten los primeros puestos de la tabla con un total de 6 puntos. Con un papel notable ha finalizado la jornada número 2 en Segunda Andaluza Alevín para Club Deportivo San Roque, Guadiaro y Agrupación Deportiva Taraguilla. Este último anotó un tremendo 6-0 al San José Obrero. Por su parte, el Guadiaro ejercía de visitante el potente Cádiz Club de Fútbol. Resistió en muchos tramos del encuentro el conjunto granota en un partido disputadísimo y que finalizaba con resultado de 3-2 para el cuadro cadista. Para finalizar, el Club Deportivo San Roque arañó un valioso punto de su visita a Arcos al empatar a 2.